¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Esto es AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana en versión video. Mentira número 1. El programa de reforestación mundial que impulsa la ONU lo propusimos nosotros. La idea salió de Sembrando Vida. Y no van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Lo cierto es que uno de los antecedentes del acuerdo de la ONU, llamado Declaratoria de Bosques y Uso de la Tierra, es otro acuerdo para frenar la deforestación a nivel mundial, llamado Declaración de Nueva York, que se emitió en 2014. Es decir, AMLO no inventó el combate a la deforestación, ni mucho menos Sembrando Vida es el primer programa de reforestación que existe en el mundo. Mentira número 2. El índice del Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project fue un invento de enemigos del gobierno de AMLO para señalar a México como un país muy corrupto. Lo cierto es que la medición llamada Índice del Estado de Derecho es un trabajo internacional que se hace desde el año 2013 y estudia más de 180 países, México entre ellos. No se acaba de inventar, ni tampoco surgió cuando AMLO llegó al poder. Mentira número 3. Sí puedo hablar de lo de la revocación de mandato, nada más impedir que voten por mí. Eso sí estaría mal. Lo cierto es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que AMLO no puede mencionar la revocación de mandato para nada, ni siquiera para invitar a participar. Solo el INE puede hacerlo. Mentira número 4. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, presentó como si fuera suyo un estudio elaborado por el World Justice Project. Lo cierto es que Lorenzo Córdoba grabó un video mencionando el Índice de Estado de Derecho y diciendo que el sistema electoral mexicano es una fortaleza de nuestra democracia, pero nunca dijo que el índice fuera un estudio propio. Mentira número 5. México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación, pues es el que tiene el presupuesto más elevado. Lo cierto es que Sembrando Vida tiene un elevado presupuesto, pero muy pobres resultados. Se atiende a poca gente, muchos árboles han muerto y además hay muchos casos de corrupción. Además de todo, ha provocado más deforestación. Si quieres saber más sobre AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana, entra a www.etcetera.com.mx y busca la versión escrita de AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana del 1 al 5 de noviembre del 2021. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y síguenos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos, soy Orquídea Fong y nos vemos la próxima semana.